acá en el Parque de Washington, los miembros de la Jefatura de Poetas, la Fando Richilaga y Pío Mujica, vamos a hacer una conversación, un diálogo entre los dos miembros de Poeta La Faro, el que habla y Primo Mujica. En primer lugar, yo quería decir algo sobre estos 20 años de los Poetas La Faro que hemos llegado en este 2015. Desde el 9 de marzo de 1995 hemos dado inicio con toda la fuerza contra Viento y Marea a este proyecto, este fanzine contracultural, fundamentalmente con gente de las cátedras de los subterráneos, amigos y amigas, y han transcurrido estos 20 años ininterrumpidamente y aquí estamos. Vamos a hacer un evento de cierre este próximo viernes 4 de diciembre en la parroquia de Sobar, y de paso la posta Primo también va a decir algo al respecto. Claro. Oye, Richie Lacra, sí, es un gusto. Bueno, para la gente de Puente de la Fuente y de Primo TV, estamos acá en el Parque de Washington. Bueno, es un gusto estar acá con Richie Lacra, celebrando 106 números de Puente de la Fuente. Realmente el 4 de diciembre vamos a estar reventándola con tantas bandas, 9 bandas en vivo, 9 poetas, con la presentación de Melancólico y todo. Y tantos eventos, salud por eso. Es lo mejor que nos pasa, que nos puede pasar, seguir sacando el fanzine, seguir lucubrando más poesía de las finas calles. Y bueno, todo eso lo hacemos por el amor a la poesía, porque queremos explayar todo lo que sentimos. Y bueno, hay tantos poetas, tanta gente por conocer, tantos buenos poetas, tanta que tenemos que seguirlo haciendo, porque Poeta de Asfalto nosotros le debemos a la gente que está con nosotros, ¿no? A todos los auspiciadores, como Gabriel del Cate, David de Soto, a la misma Gabriela, Nuevos Elementos y los antiguos, ¿no? También que se unan. Vamos a estar celebrando también una fiesta del Averno, celebrando sus 17 años, ¿no? Acá está el número uno. Y bueno, es histórico todo esto y lo hacemos por la poesía, los poetas del asfalto en la fecha que el número 100, ahí sabe, un número de antología realmente. ¿Sí o no, Richie Lacra? ¿Tú qué puedes decir de todo esto? Este es el número 105, ¿verdad? El último. ¿Qué puedes decir tú? ¿Qué va a haber en el número 106 de Richie Lacra? Bueno, la edición 106 va a salir con la edición 107, pero eso es un paréntesis. Eso se está trabajando internamente por X circunstancias, porque la editora está ahorita en receso, y entonces lo que vamos a presentar para el viernes 4 de diciembre va a ser 108-109. Es una edición de cierre de este año de las actividades. ¿Qué cosa va a haber? ¿Qué cosa va a haber en esa edición? Fundamentalmente el trabajo de mucha gente, pero también vamos a hacer como un resumen, porque Gabriela estaba trabajando su poemario, pero por X circunstancias no lo va a poder hacer. Que no va a salir su poemario todavía, no se sabe. Estamos esperando ese poemario como un niño maldito. ¿Por qué no va a salir? Es muy probable. La madre de los nueve, la muchacha, ¿qué pasa? No, es más probable que en esta edición 108-109 se reúna todo lo que ya ha estado publicando y cosas que tiene por ahí, y se haga como una pre-antología. Una pregunta, Richie, ahí va a salir ese poema 20 calzones, sí, hombre, sí. Paul Bien. Claro. Va a salir nuevo, aparte de cuántos poemas más completan esa plaqueta. Se van a reunir varias ¿Cuántos, cosas. ¿Cuántos poemas son? Que nos ha dado por ahí, y también de los que ha publicado. Todavía eso se nota trabajando. Más poemas eróticos también. Bueno, en su estilo y en la clase, en el temperamento de Gabriela. No, pero bueno, o sea, lo principal es que... ¿Qué más va a haber en el Francisco 106? ¿Qué principal... me puede decir de David de Soto, por favor? David de Soto, ¿por qué entró Puesto el Asfalto? Porque lo conocimos mediendo, de poesía. ¿Cómo fue esa nota? ¿Por qué entró David de Soto Puesto el Asfalto? Quiero saber eso. No te escucho bien, primo. No, David de Soto, ¿por qué está en Puesto el Asfalto? David de Soto. Bueno, David Soto es un chico de mucho tiempo, sino que él se había extraviado por ahí en algunas X cosas, y él ha vuelto desde el año pasado, ¿no, primo? Sí. ¿Tú cómo lo conoces? No, lo encontramos ahí en un festival de poesía, por ahí, bueno, lo bebimos unos tragos, estuvimos ahí vivando, sobre todo, luego vino la poesía y después le gustó los poemas que hacía eran bien sucios, realistas. Y puta, al final comenzó a participar en el fanzine, ¿no? Y ahora es director, también es... Y Gabriel del Carpio, ¿cómo llegó Gabriel del Carpio al fanzine, Bueno, estamos hablando de los nuevos perpetradores del fanzine, ¿no? Bueno, Comité Central. Gabriel del Carpio, que se ha incorporado recientemente al Comité Central, a la Jefatura de Conducción del Poeta del Asfalto, él nos ubicó
Dice que más que nada que él te conocía a ti. A propósito de Gabriel del Carpio, él ha ingresado con fuerza a la dirección, al fanzine, a la conducción y también a los... A ver, saca su fanzine, ¿dónde está? Sí, enséñalo a las cámaras. ¿Eso qué cosa es? A través de Gabriela... enseña las páginas. Que ha hecho el collage, collage. El dossier, yeah. O sea, este especial. A ver, enseña las páginas, ¿qué cosa donde es? Donde hay cinco textos de Gabriela del Carpio, ¿no? A ver, ahí está toda la puta, que elefantiásico. Una ahí. Introducción de Richie Larga. Una introducción total. Un prólogo de Gabriela... A ver, sí. Gabriela Utópica. ¿Y eso cuánto sí. está? ¿Cuánto está? ¿Un sol? ¿Cinco sol? Bueno, esto es una... Viene de regalo. Es asequible a la gente. La gente puede ponerle precio, no ponerle precio, pero lo fundamental es que se lleva algo. Ya. Algo para eso, viene con el dossier. Eso viene con de regalo. El regalo es el primo ahí... Y Gabriel del Carpio, de regalo. Oh. Ya, ahora enséñanos el fanzine donde sale Hombre Forbidden, por favor. Eso, ¿dónde está ese fanzine? ¿Cuál? Hombre Forbidden. Y 20 calzones. Ah, ya, entonces, por favor. Enséñanos esa. ¿Dónde está esa hueá? Eso no ha venido, ya, no está. No, acá está. Se ha perdido, a ver. ¿Esa es una edición? ¿Qué número es esa? No, primo, mira, escucha. Esto es Poeta del Asfalto número 103 y 104. Se voltea al toque. En el 103 está Han 95, es tan fácil ser poeta, tan difícil ser un hombre. Ya. Y en el 104 es una edición dedicado a Gabriela, que entró con fuerza. Gabriela Utópica, ver, enseñe, sí. Un sueño y otras lacras. Y a propósito, primo, yo te quería preguntar, sí. ¿Tú qué opinas de la lírica de Gabriela del Utópica? Bueno, mira, Richie Laca, tú me pones en una disyuntiva, porque me acuerdo que la vez pasada yo había comentado algo en la parroquia y la chica sabía como que le había dolido mis comentarios. Disculpa, Gabriela, si ves esto, pero a veces uno comenta con el hígado, a veces... ¿Y qué puede decir tu poesía? Que es buena, que es surrealista, que es inspirada en Bukowski. Y eso es lo que nos interesa. A final de cuentas, si te gusta Bukowski, ya eres nuestra hermana espiritual y estás con nosotros. Que el trago siga fluyendo, la poesía continuará. Porque, o sea, tienes unas buenas líricas, son eróticos los poemas. Y eso es lo que le gusta a la gente. Porque, o sea, ¿qué cosa es lo mejor que puede haber? Sexo, amor y drogas y rock and roll. Y eso encontramos en tu poesía, ¿no? Y sigue así, sigue como eres. No te amilanes si te ataca la gente, porque eso es lo primero que van a hacer. Como es una chica joven, te van a atacar. Pues yo te digo, puta, tienes que tener cara de palo, tienes que ser como Julio Incrédulo y mandar a todos a la mierda y, puta, y ponerte una coraza y continuar, porque eso es lo que va a persistir, tu perseverancia. Porque al final tú puedes publicar con la Poeta de la Falda, puedes publicar en cualquier parte, pero si no perseveras, si no continúas, es por gusto. Así que larga vida tu poesía. Tus poemas son buenos, llegan a la gente, son vivenciales y continúa así como eres. Nadie te tiene que decir cómo escribir, sino tienes que escribir como tú crees. Y Gabriela que siga, con Poeta del Asfalto, porque tiene los ovarios bien puestos y que continúe, ¿no? O sea, yo no puedo decir de que puta, de que porque es chibola, porque... No, al contrario, esa es la gente que necesitamos. Necesitamos más Gabrielas y en el Poeta del Asfalto para continuar. ¿Sí o no, Richie Laca? ¿Tú qué dices? Sí, acá está el poema justamente. 20 calzones. Bueno, es un poema evidencial. En el poeta, en el número 106, yo estoy haciendo una disección escatológica. Y es pornográfico, es surrealista. Y así tiene que ser. ¿Qué más puedo decir? Léanlo. Va a estar en los eventos que vamos a hacer aquí en la parroquia, en el canibalismo, en Poetálica. Lean a Gabriela, nada más. Eso es lo que yo, el primo Mujica, les recomienda. El resto, no pasa nada. Bien, entonces hacemos un break, primo, y luego continuamos.